Así están ya presentats oficialment a tot el món, a tota Espanya, a tota la província de Castelló i Almenar. Hola, buenas tardes y nada, lo único que quiero es agradeceros a todos que os hayáis acercado aquí para recibirnos y nada, espero que disfrutemos muchísimo este año y se logren los objetivos y consigamos muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que la idea de todos es por lo menos igualar lo que se hizo el año pasado e intentar, por qué no, pues quizá en tanto en la Copa del Rey como en la UEFA, pues dar un pasito más, que va a ser complicado, pero lo vamos a intentar. Bueno, yo creo que Víctor ha encontrado su casa. La tuvo primero en el Español y ahora la tiene en el Villarreal. Hemos leído todo su currículum y le falta una cosa: llegar a la selección absoluta. Y seguro que lo va a hacer este año. Hola, buenas tardes. Y nada, en primer lugar agradeceros a todos el haber venido hoy aquí. Y bueno, como ha dicho Víctor antes, en lo colectivo con el equipo, hombre, pues nos gustaría mínimo igualar lo del año pasado y si se puede mejorar, mejor aún. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, desde fuera siempre veo un equipo que jugaba bien al fútbol, eso es lo primero. Y bueno, y por lo que me decía la gente que conocía de haber jugado aquí, que es un gran club, una gran familia y que se me haría fácil adaptarme. Lo de Samu es un lujo. Es decir, tenemos el lujo de tener a Samu García con nosotros. Lo vamos a disfrutar. Yo el año pasado, la verdad es que no lo disfrutaba tanto porque iban ahí pegados a nosotros, pero como me gusta mucho el fútbol, sí que disfrutaba su juego. Estoy seguro que va a hacer una temporada extraordinaria. Ha venido ya con su familia, está viviendo aquí y seguro que va a ser uno de los grandes del equipo. Un aplauso para él. Muchas gracias, José Manuel, Víctor y Samuel. Pero hay algunos regalos especiales que tenéis que entregar. Endavant, Almenara, com no pot ser d'altra manera. Me dicen que 17 personas de Almenara son nuevos abonados del Villarreal. Solo por este hecho, para mí ya merece la pena estar aquí y solo por este hecho ya merece la pena haber hecho el Endavant que hicimos hace unos meses. Vamos a seguir trabajando. Yo creo que el Villarreal es el equipo de toda la provincia de Castellón, de todos los que vivimos aquí. Es el equipo con el que podéis contar siempre. Hay otros equipos que pueden ser más importantes. Seguro que hay gente mayor que es aficionada a esos equipos. Pero el equipo nuestro es el Villarreal. Por lo tanto, hoy nos sentimos orgullosos de presentar aquí a dos jugadores que van a ser muy importantes. Uno que tiene un... Bueno, los dos son muy jóvenes, porque uno tiene, me parece, que 25 y el otro 24. Entonces, van a confortar parte de la plantilla que creo que nos va a llevar a grandes metas este año. Bona nit, gràcies Almenara i endavant Villarreal. Por estar aquí, les queda todavía un rato de pasar con nosotros. Fotografía que se verá en todo el mundo. ¿Seguís? ¿Sí? Bueno, pues estos tres, ¿dónde están? Estrés.